Buen día, mi nombre es Stacy Valeria Torres Peña y el día de hoy les voy a estar compartiendo información acerca del síndrome de Apert o también conocido como acrocefalosindactilia tipo 1. Comenzando con la definición del síndrome de Apert, esa es la forma más frecuente de acrocefalosindactilia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar deformidades tanto en el cráneo como en las extremidades, especialmente en los dedos. Y este síndrome es un grupo de trastornos malformativos que son heredados, o sea que los padres lo heredan a los hijos y que además son congénitos. Esto quiere decir que pues, se presentan durante el periodo de gestación. Entre las características que vamos a encontrar en este síndrome, vamos a encontrar la craniosinostosis, que esto quiere decir que es un defecto de nacimiento en el cual los huesos del cráneo pues, del bebé se cerraron prematuramente, o sea, antes de tiempo. Y por eso como que el rostro tiene esa forma como aplanada de adelante hacia atrás. Y eh, tiene un, también como una forma de cono porque pues crece hacia la parte de arriba del cráneo. Como lo podemos observar en la imagen que está encerrada en el círculo morado. En el círculo amarillo vamos a poder observar eh, la hipoplasia del tercer medio facial. Que pues está más que nada representa un desarrollo insuficiente en los huesos maxilares, dando esta apariencia de que el hueso maxilar inferior está mucho más adelante que el superior. Y en el círculo rojo vamos a poder encontrar anomalías en los dedos, tanto de los pies como de las manos. Sindactilia quiere decir que se fusionan eh, los dedos. Eh, varía el número de dedos, a veces puede ser solamente dos, o inclusive eh, se encuentran fusionados pues, todos los dedos, tanto en las manos como en los pies. El origen del síndrome de Apert se debe principalmente a una mutación en el gen FGFR2 o también conocido como receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos. Este gen está implicado en la señalización celular durante el desarrollo embrionario, es decir, durante el embarazo. Las mutaciones de este gen van a provocar que los receptores pues, no se estén comunicando adecuadamente con los factores de crecimiento de fibroblastos. Entonces, esto como consecuencia va a afectar a la formación de suturas normales en el cerebro, o sea que las este, suturas en el cráneo pues, se cierren prematuramente y también pues, va a impedir el desarrollo de muchas otras estructuras en el cuerpo humano. Este síndrome tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Esto quiere decir que solamente es necesario que uno de los padres tenga esta mutación para que la herede al hijo y pues el hijo pueda presentar este síndrome. Además, este gen participa en la multiplicación y maduración celular, en la formación de vasos sanguíneos nuevos y en la cicatrización de heridas, aunque la función más importante que va a tener este gen pues va a ser precisamente en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los huesos. El síndrome de Aper podría considerarse como un síndrome común que aparece entre la población, ya que uno de cada 100.000 personas o uno de cada 160.000 personas va a presentar este síndrome. Eh, hay igual número de casos en mujeres como en hombres, por lo tanto se dice que la incidencia está equilibrada, aunque sí se ha visto que las personas asiáticas o aquellas que viven en el continente asiático pues van a presentar una mayor incidencia para que aparezca este síndrome. La descripción clínica del síndrome de Apper se divide en deformidades craneales y malformaciones en las extremidades. En el cráneo, debido a la craniosinostosis, vamos a observar la acrobraquicefalia o la turribraquicefalia. La acrobraquicefalia va a resultar de la fusión de la sutura coronal, que sería la línea azul que observamos en la imagen. Esto le va a dar una forma más alargada al cráneo hacia su altura. Mientras que la turribraquicefalia, pues, consiste en el cierre precoz de la sutura coronaria y la sutura sagital, que sería la línea rosa que podemos observar. Entonces, esto quiere decir que el cráneo va a aumentar en tamaño hacia la parte de arriba y un poquito también hacia los lados. Las malformaciones en las extremidades van a consistir principalmente en tejido blando y la sindactilia de huesos de los dedos de las manos y de los pies involucrando un número variable de dedos como ya había mencionado anteriormente también se presenta el acortamiento ocasional rizomélico que eso quiere decir que va a haber un acortamiento de la porción proximal de las extremidades por ejemplo en el brazo como podemos observar en el círculo rojo eh, el hueso del húmero pues está acortado lo que pues, da esto entonces un acortamiento rizomélico y también Podemos observar la anquilosis de codos, que esta se refiere a una reducción parcial o total de la capacidad de movimiento de una articulación. Esto entonces nos va a dar como consecuencia un deterioro funcional y una restricción de la movilidad. Los rasgos faciales van a incluir la hipoplasia maxilar, que ya la había explicado anteriormente. El estrabismo, que esto quiere decir que los ojos no van a estar mirando hacia la misma dirección, como podemos observar en la imagen encerrada en el círculo azul. Hipertelorismo, eh, esto quiere decir igual que va a haber una mayor distancia entre los ojos. Las fisuras palpebrales van a estar inclinadas hacia abajo, como podemos observar en la imagen, con la línea verde hacia abajo. Y proptosis, que esto también quiere decir que los ojos pues, van a estar sobresaliendo hacia adelante, o sea, los ojos van a tener esa apariencia de como si se quisieran salir. También vamos a encontrar deformidades pues, en lo que es la nariz, sobre todo en el puente nasal que va a estar hundido y el septo nasal va a estar desviado. De igual manera, esto es ocasionado por las deformidades craneales. Y los hallazgos dentales pues, van a incluir amontonamiento y ausencia de dientes. Los pacientes con síndrome de Upper tienen un elevado riesgo de caries y, pues también va a estar muy frecuente la alteración unilateral o bilateral de la mordida posterior. Las complicaciones asociadas más comunes van a incluir una infección permanente en el oído medio, conocida como otitis media crónica, en la cual el oído va a estar supurando de manera frecuente y la consecuencia va a ser la pérdida progresiva de la audición. Va a haber un aumento también de la presión intraocular que puede producir ceguera. También va a ser muy común encontrar discapacidad intelectual de moderada a grave y un retraso variable en el desarrollo, el cual se ha presentado en más del 50% de todos los casos. También se ha descrito que algunos pacientes presentan agenesia del cuerpo calloso, Esto quiere decir que hay una anormalidad que está afectando a las millones de fibras que conectan ambos hemisferios del cerebro. Y la ventrículo megalia, el cual está encerrado en el círculo morado, eh, podemos observar que los ventrículos en el cerebro están anormalmente grandes. Y también eh, observamos que hay vértebras cervicales fusionadas, normalmente C4 y C5, como podemos observar eh, en la imagen que está encerrada con el círculo rojo, aunque también se ha visto involucrada la C6. Y ocasionalmente vamos a encontrar defectos cardíacos y gastroint gastrointestinales y también una hendidura del velo del paladar. El diagnóstico del síndrome de Apple se va a realizar con mayor frecuencia al nacer o durante la infancia. Una persona se puede diagnosticar a través de una evaluación clínica y una variedad de pruebas especializadas. Se va a tratar de identificar características físicas como lo son las anomalías faciales o la sindactilia. Las anomalías esqueléticas y los efectos cardíacos congénitos se pueden detectar mediante imágenes como podría ser una tomografía computarizada, una resonancia magnética y también se pueden someter a pruebas de mutaciones en el gen FGFR2. Otra característica del síndrome de Apert es que este se puede detectar antes del nacimiento. Esto se haría a través del ultrasonido prenatal 2D o 3D, o inclusive a través de una resonancia magnética nuclear. El diagnóstico diferencial incluye otros síndromes de cráneos y nostosis sindrómicas, como los que se encuentran enlistados aquí, ya que también pues, presentan síntomas similares al síndrome de Apert. El pronóstico es moderado, aunque muchos individuos presentan complicaciones que pues van a amenazar su vida, incluyendo el compromiso de las vías respiratorias y del sistema nervioso central, aunque muchos otros pacientes también pueden desenvolverse relativamente bien con un abordaje médico y quirúrgico apropiado, aunque pues también las limitaciones intelectuales van a seguir siendo muy comunes y la esperanza de vida va a variar entre pacientes con el síndrome de Apert debido a la variabilidad de la gravedad clínica y del éxito que tenga el tratamiento. Para finalizar con el consejo médico, el síndrome de Aper tiene un patrón de herencia autosómico bueno, dominante Bueno, esto ha sido todo por el video de decir hoy. Que no es olviden darle es like, compartan el video, suscríbanse la al este canal que se y la si tienen alguna duda pueden este dejarla en de la cajita de, de los, los comentarios. Por lo tanto tiene una penetrancia completa, eso quiere decir video. que si el hijo tiene el gen mutado es 100% seguro que el síndrome se va a presentar. El riesgo de recurrencia de hijos afectados para padres no afectados va a ser bajo pero el riesgo de que un paciente afectado transmita la enfermedad a su descendencia es del 50%. Por lo tanto, se debe proporcionar asesoramiento genético a las familias afectadas. Sin embargo, se ha informado que en la mayoría de los casos esporádicos, es decir, en donde no se había presentado el síndrome de Aper, pero se llegó a presentar así de nuevo, o sea, esporádicamente, podrían estar demasiado asociados con el aumento de la edad del padre. Muchas gracias por su atención.